Hoy, en el bulo de la semana, la izquierda no sabe gestionar. Pues para no saber, la agencia de calificación Standard & Poor's ha puesto en muy buen lugar la gestión presupuestaria que hemos hecho estos 4 años. Y la Autoridad Fiscal Española ha avalado las previsiones macroeconómicas elaboradas para 2023. Unas cuentas que aprobamos el 29 de diciembre. Lógico, ¿no? Pues para la Zaragoza de Azcón, no. Porque a finales de año aún se estaban peleando con Vox y a día de hoy están sin aprobar. Por cierto, entre las exigencias de la ultraderecha, un no rotundo a la limitación por bajas emisiones en el casco histórico. Y como no, el PP a mandar. Aragón lleva 4 años aprobando sus cuentas antes del 1 de enero. Y Zaragoza no lo ha hecho ni una vez. De hecho, en 2021 no llegaron hasta el 4 de marzo. Y así luego pasa lo que pasa, que buena parte se queda sin ejecutar. Bueno, en comparación con Ayuso, ni tan mal, ya que en Madrid han tenido que prorrogar 3 en 4 años. Por no hablar de Castilla y León, que junto a Vox han aprobado sus primeros presupuestos, pero vaya qué casualidad, votaron por error en contra de su medida estrella, una rebaja de impuestos. Casi mejor, porque necesitan mucho dinero para pagar los 1,2 millones que cuesta la consejería fantasma de su vicepresidente, y que solo gestiona 122.000 euros. Todo un crack que demuestra una vez más que dato mata relato.